El video de hoy es especial, ya que vamos a retar a una modelo a que haga proyectos de electrónica básica. Yo le vi su canal, hace unas manualidades espectaculares con cosas muy fáciles de conseguir y le quedan realmente bien, muy prolijas, muy bien hechas. Así que le voy a mandar unos componentes electrónicos a ver qué proyecto es capaz de realizar. Váyanse a su canal, averígüense qué somos ella y yo. ¿Y qué estudió? Se van a sorprender cuando sepan qué profesión tiene ella. Una modelito haciendo electrónica. Vamos con el video. Un motor con una manguera. Muchos cables, LED y resistencias. Más motores. El profe García es mi. Un motorcito con una manguera y nos queda ideal para hacer una cascada. Les voy a explicar un poco el funcionamiento de nuestro motor. Este es un motor que funciona a 5 voltios. Más adelante les voy a explicar cómo conectarlo para que nos funcione y lo podamos conectar a una toma normal de nuestra casa, que son 110 voltios, a no ser que estemos en Europa, que son 220. Este motor debe estar sumergido en el agua, que es el que va a succionar el agua, va a pasar por mi tubo y va a iniciar en mi cascada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme por los huequitos, miren, de esta forma, aprovechando todos mis huequitos. Miren, me conseguí un cablecito, ¿sí ven? Un conectorcito de un celular viejo. Esto es un celular que yo ya tenía en casa. Y de acá voy a sacar mis 5 voltios. Me salieron 4 cablecitos, corté y me salieron 4 cables. No voy a necesitar sino el rojo y el negro, positivo y negativo. Y eso es lo que voy a conectar en mi motorcito. Entonces conecto positivo con positivo, negativo con negativo. Como esto es una prueba que estoy haciendo, no voy a encintar. Solo necesito saber si me funciona o no. Miren, listo. Ya tengo conectados mis cablecitos. Voy a tener mucho cuidado de que no se me vayan a juntar para no hacer ningún corte. Y llegó la hora de la prueba de fuego. Vamos a ver si por acá nos sale agua para nuestra cascada. Vamos a ver, a cruzar los dedos. ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Miren! ¡Funciona! Dio 2 LED y resistencias. ¿Qué se me ocurre que podamos hacer con esto? ¿Qué tal si aprovechando toda esta escenografía, ponemos, miren, una fogata y acá le ponemos luz, ponemos otra fogata por acá, ponemos nuestro nacimiento, le ponemos luz y se me está ocurriendo con este motor que podamos hacer un alfarero? Recordemos que el alfarero era la persona que hacía vasijas de barro cocidas, y la vasija de barro para la elaboración tenía que girar. Entonces se me ocurre que podamos hacer un alfarero. Recordemos que los LED son diodos emisores de luz. Los LED tienen una patica más larga que la otra. Para los que no saben o para los que quieran aprender, la patica más larga es la positiva y la patica más corta es la negativa. Como en este caso vamos a hacer un circuito en serie, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que vamos a hacer es conectar uno tras del otro. Entonces vamos a hacer lo siguiente: positivo con negativo, eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer dos series de dos LED cada uno. Uno para un lado de mi
pesebre o nacimiento y el otro para el otro lado de mi pesebre o nacimiento. Es un cautil que lo que hace es que me ayuda a derretir mi soldadura de estaño. ¿Y la soldadura de estaño para qué se usa? Para ayudarme a conectar los dos lados, tanto el cable como mi LED. Eso es todo. Pero si yo no tengo un cautil o no tengo estaño, pues yo no me voy a varar, no hay lío. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ser muy recursivos. Entonces, vamos a empezar con la patica larga, o sea, positivo. Le vamos a conectar mi resistencia. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar la resistencia. Y lo voy a conectar al positivo de mi conector. Mira, en este caso, el del celular viejo. Y vamos a mirar, vamos a ver si nos funciona o no nos funciona. ¿Sí ven? Alumbraron mis LED. Ahora sí, si quiero, tengo dos opciones. Uno, soldar. Dos, poner cinta aislante. Vamos a mirar el funcionamiento de este motorcito. Este motor funciona también a 5 voltios. Entonces nos sirve el mismo conector del celular viejo que ya habíamos utilizado. Conectamos positivo con positivo, negativo con negativo. Y vamos a ver si nos funciona y si la velocidad que necesitamos es la adecuada para nuestro nacimiento. Vamos a conectar teniendo mucho cuidado que no se nos vaya a unir nuestras puntas. Vamos a ver si funciona o no funciona. Mira, funciona ideal para lo que lo necesitamos. Nos gira, entonces el alfarero puede estar armando su vasija de barro perfectamente. He utilizado todos sus componentes. LEDs encendidos. Fuente funcionando. Y un espectacular alfarero haciendo vasijas. Profe, espero su próximo reto. Si les gusta lo que vieron y realmente me quieren apoyar, suscríbanse a mi canal. Si quieren ver por completo cómo fue elaborado este proyecto y cómo lo terminan, vayan al canal Aprende con Sandy, se los dejo por acá, el enlace o en la descripción. Suscríbanse, van a venir proyectos más seguidos con ella, así que nos vemos en un próximo video de electrónica y de Aprende con Sandy. ¡Chao!